Enmarcada en este hermoso olivo, hoy te voy a hablar del aceite de oliva. Olivas, aceitunas. ¿Se te ha ocurrido alguna vez exprimirla? Si la aprietas, lo que sale es ¡ups!, muchísimo jugo. Casi una tercera parte de la pulpa es zumo. Zumo oleoso de aceituna. Aunque la aceituna pasada por procesos de maceración luego se convierte en un manjar culinario, lo cierto es que el 90% de su producción se destina a obtener aceite de oliva, que es puro oro verde. El aceite de oliva es un producto muy apreciado en gastronomía, pero también la cosmética se ha beneficiado de este aceite vegetal cuya variedad en texturas, aromas y sabores es riquísima. Nos encontramos rodeados de olivos. El olivo es un árbol antiquísimo que está asociado con la paz y la sabiduría en numerosas culturas y religiones que van desde el cristianismo, judaísmo, griegos, romanos, egipcios. Los primeros vestigios de oro verde datan del año 4000 a.C. y se cree que el uso de la aceituna está asociado con la aparición de la agricultura. ¿De dónde sale el aceite de oliva? De la oliva, o lo que conocemos también como aceituna. Se recolecta en otoño, aproximadamente en noviembre, justo en el momento en que la pulpa tiene casi una tercera parte de contenido oleoso. Si tú coges una aceituna y la exprimes, rápidamente va a salir jugo. Que sea tan fácil de exprimir ha hecho que desde la antigüedad se extraiga el aceite con molinos con mucha facilidad. Cuando cogemos la aceituna, esta tiene aproximadamente entre 6 y 8 meses. ¿Y por qué no la comemos cruda? ¿Habéis hecho la prueba? Si te metes una aceituna fresca en la boca, está súper, súper amarga. Aceituna para aquí. Aceituna. Vamos a hacer la prueba. ¿Veis que cambia de color? Por un lado está verde. Si exprimimos la parte violeta, enseguida sale zumo. A lo mejor la cámara no lo capta, pero aquí está. Es totalmente jugosa. Si yo pruebo esto tal y como está, os recomiendo que hagáis la prueba porque realmente os vais a llevar una enorme sorpresa. Es súper, súper amarga. ¿Cómo han llegado a la conclusión de que este amargor podía combatirse con algo? Es algo que voy a tener que seguir investigando. Pero el caso es que a través de varios procesos de maceración conseguimos obtener diferentes matices en la aceituna que la convierten en ese manjar maravilloso que tomamos con aperitivos, acompañamiento. Sin embargo, hay que mencionar que el 90% de la producción de olivas va destinado a la obtención de aceite. Os voy a contar una anécdota que es bastante interesante y nos deshacemos de la aceituna amarga. El predominio en Andalucía de producción de aceite de oliva viene desde el Imperio Romano en Hispania. Así que llama la atención que actualmente siga siendo España el principal productor del mundo. Aún así, el aceite de Grecia, el aceite de Italia también son muy apreciados en cocina. Haced la prueba. ¿Sabías que ya Homero citaba en sus poemas las bondades del aceite de oliva virgen? Fue el primero en llamarlo oro líquido. ¿Sabías que en muchos casos los romanos ordenaron a las poblaciones conquistadas el pago de los tributos bajo la forma de aceite de oliva? Las temperaturas altas destruyen los efectos beneficiosos del aceite y crea agentes dañinos para el hígado, las arterias y el corazón. Así que si fríes, hazlo una sola vez y mejor toma el aceite crudo. ¿Sabías que el olivo es uno de los árboles más longevos que existen? Pueden vivir cientos de años y a veces llegar hasta el milenio. Tiene un gran poder antioxidante. Contiene vitamina E, carotenos y polifenoles. Ayuda a controlar la presión arterial y refuerza la masa de los huesos. Ayuda a asimilar las vitaminas A, D y K.
Mejora las funciones intestinales, del hígado y de la vesícula biliar. Mejora el sistema nervioso y el desarrollo del cerebro. Hay que decir que las bondades del aceite de oliva virgen extra van mucho más lejos que la gastronomía, que su uso gastronómico. Se ha usado en la medicina ayurvédica, la medicina de la India, desde tiempos remotos. ¿Para qué? Este es un tip súper interesante de salud, como enjuague bucal. Te voy a explicar cómo se utiliza porque realmente puede ser muy útil para la salud de tus encías, por lo tanto de tus dientes. En un pequeño vasito, por la mañana, sorbes más o menos lo que equivaldría a 2 cucharaditas de aceite de oliva virgen y empiezas a hacer movimientos como cuando te enjuagas la boca con un enjuague de farmacia para los dientes y empiezas a mover a un lado, al otro. La teoría dice, atención, que deberías hacerlo entre 10 y 15 minutos. Yo sé que esto asusta para empezar, pero podemos empezar 5 minutos, a ver qué tal, y poco a poco ir aumentando el tiempo a medida que uno se acostumbra a la sensación de tener aceite en la boca y a removerla. Para empezar es bueno para los músculos de la cara y esto a las chicas nos gusta mucho. Después hay que decir que los lípidos del aceite tienen un poder absorbente de toxinas, así que realmente limpia muchísimo todas las paredes de la encía bucal y también la base de la garganta. Después uno escupe esa especie de masa que acaba haciéndose, va a llamar mucho la atención. No voy a hacer la demostración, pero es un poco, en fin, personal. Pero pruébalo, realmente te puede gustar mucho y en fin, tiene una tradición médica antiquísima, así que está avalado por la medicina ayurvédica. Se ha usado también el aceite para masajes. Es un aceite además súper aromático. Aquí vemos cómo tiene 2 colores completamente diferentes. Es que hay muchas variedades. Cuando lo usamos para el cuerpo, ya sea para masajear o para hidratar, sí señores, hidratar, pero hidratar directamente, no jabón de aceite de oliva, gel de aceite de oliva, y uno lo huele y no percibe el aceite de oliva por ningún sitio. Hay variedades que son muy afrutadas y esas variedades son las ideales para trasladarlas a nuestro cuarto de baño, para usarlas para belleza. Las variedades afrutadas como la que yo tengo aquí, que es, en fin, esto huele a manzana. A mí siempre me huele a manzana la variedad afrutada. La podemos poner en la piel, notando que la textura es absolutamente deliciosa. Y lo puedes hacer después de ducharte, igual que usarías un aceite Johnson, que uno no sabe ni lo que llevan este tipo de productos, puedes ponerte aceite de oliva virgen y después dejar que absorba, lo puedes extender, hacerlo con el cuerpo un poquito mojado todavía y no tiene por qué quedar para nada una sensación de grasa y no te preocupes, que no vas a oler ensalada, vas a oler como un poquito a campo. Esta mañana yo me he hidratado con aceite de oliva virgen y he hecho la prueba dando mi brazo a oler a más de una persona y el test ha sido aprobado. ¡Qué bien hueles! No olía a aceitunaco. Después, ¿qué más cositas? Uno de mis usos favoritos del aceite de oliva como cosmético es limpiador facial. Mucha gente pensará, uy, pero eso te va a dar grasa en la piel. En absoluto, es precisamente la molécula de grasa la que ablanda la suciedad, especialmente para chicas. El maquillaje y el maquillaje duro, el de los ojos, sombras de ojos y máscara de pestañas es absolutamente infalible. ¿Cómo lo uso yo? Te lo voy a contar. Pues me pongo una capa bien gorda de aceite de oliva, siempre empiezo por los ojos. Y luego voy con un algodón retirando. Una vez que he limpiado los ojos, que es como lo más engorroso, el resto de la piel. Y aprovecho para darme un masaje. Un masajito suave por la frente, por los pómulos. Voy retirando con algodón un pelín húmedo hasta que quede totalmente limpio. Después te lavas la cara con agua, secas y la sensación es deliciosa. Si quieres y hacer algo un poquito más especial, te podrías dejar la última aplicación, cuando ya tu piel está totalmente limpia, una mascarilla de 10 minutos. Y no te preocupes, ni te van a salir granitos, ni te va a reaccionar la piel, todo lo contrario, es una delicia. Yo alguna vez,
con la piel extremadamente cansada de trabajar y sensación como de que estaba apagada y seca, me la he dejado para dormir y el día siguiente, ideal. Así que anímate a llevarte el aceite de oliva al baño. Y el aceite de oliva también puede estar en nuestros postres. ¿Por qué no llevarlo a la versión dulce? Es rico, rico, rico. Vamos a hacer un carpaccio o ensalada dulce de naranja. A mí me gusta llamarlo carpaccio, aunque en realidad no he cortado las naranjitas en las casfinitas, que eso es una versión. A mí me gusta mucho desde pequeña, que es un poco una cosa mía, el coger el gajo de la naranja con su forma y quitarle la piel de fuera y dejarla así de bonita, brillante, jugosa y lista para que eclosione en la boca. Así que como una hormiguita he ido haciendo esta flor, quitando gajito por gajito, gajito, y lo que hacemos a continuación es ponerle menta. Esto es un plato súper rápido, fácil, rico y además queda genial como postre en cualquier cena. Le añadimos hojas de menta y aquí ya cada uno juega un poco con su sentido de la decoración. Pues puedes hacer la flor más grande o ponerla simplemente por encima, así un poco más caótico, hacer un pequeño centro. La menta, que me fascina. Hojita por hojita es como deshojar una margarita. ¿Me quiere o no me quiere? Me quiere, ¿no? Que nos quieran mucho. Y un par de hojitas más, de las que están bonitas. Más el verde y el naranja quedan como muy bien, ¿no? Porque hacen contraste. Y la última hoja. Para darle un toque todavía más aromático, vamos a rallar cáscara de limón, que además tiene muchísimas vitaminas. El limón, hemos dedicado también un episodio a este superalimento, pues es un vitaminador C, vitaminador, sí, vitaminador C, con muchísimos antioxidantes por dentro, pero también por fuera. Si uno se fija, es una de las frutas que más dura fuera de la nevera, aguanta muchísimo. Así que hay que aprovechar todo eso que está en la piel. Rallamos cáscara. Sin que llegue a la pulpa. Suelta muchísimo olor, que es una delicia. Lo que puedes hacer después es guardar este limón en la nevera para el día siguiente, cortarlo, hacer zumo y tomártelo por la mañana. Así que este no es un limón que no se desperdicie en ningún caso. Suficiente. Es un toquecito. Y la ralladura de limón por encima de la naranja. Cítrico con cítrico. Además es súper decorativo porque para mí los platos tienen que ser bonitos. El toque extra de dulzor. Miel. Una o dos cucharaditas, lo que prefieras, y la vamos pasando por encima de la naranja, de las hojitas. Puedes hacer dibujos, le da un toque brillante. Y ahora, el toque estrella, aceite de oliva. Con elementos dulces. Y no pasa nada si nos pasamos un poquito, porque además de aportar un color increíble, es una grasa buenísima para la salud. Ahí lo tenemos. Y lo enseño antes de que me lo coma. Thank you.
no podía faltar una receta de paté de olivas con aceite de oliva. ¿Qué tengo por aquí? Aceitunas negras, alcaparras, un toquecillo de mostaza, patata para dar textura, sal, vinagre de manzana y un toquecillo de pimienta. Todo se va a ir a la batidora. Empezamos con la patata. Yo he cogido una patata grande partida por la mitad. En realidad necesitamos muy poquito de patata, como dos trocitos o una patata pequeña. Me ha pasado algo muy gracioso cuando cocía la patata. La patata está cocida, ¿eh? Cuidado. La he puesto a cocer y cuando la sacaba se había autopelado. Llamativo, no tenía que hacer nada, pero perfectamente pelada. A lo mejor es la variedad, que tendré que preguntar cuál es. Las patatas que se pelan solas. Patatita. Aceitunas a la batidora. Con ese puntito de jugo, perfecto. Alcaparras, pues un puñadito, un toquecillo, porque son bastante intensas de sabor, aunque a mí me chiflan. Vamos a poner la mitad. Luego hay que ir probando y ya según lo que nos guste a cada uno, más ácido, menos ácido, vamos añadiendo. Me limpio las manos para añadir una cucharadita de mostaza. Mostaza de Dijon. Esta está ya molida y va a ayudar mucho también a la textura del paté. Vamos con el aceite. Esta cosa, en fin, que es que da gusto verlo, ¿verdad? Y olerlo y no veas comerlo. Añadimos un poquito más para que coja sabor. Sabor bien intenso. Y ahora sí, vinagre. Cuidado con el vinagre, no nos pasemos. Es un toquecillo de acidez, un chorretín y poco más. Y un toquecito de sal. Tampoco sin pasarnos porque la aceituna ya es salada. Así que depende de la aceituna que hayas comprado, pues le puedes añadir más sal o menos sal. Sal gorda, que está súper rica. Pimienta. ¡Ea, qué duro! Cargadito, porque a mí me gusta así. Y con la mezcla.